explorador. I'm so excited that you're here. Yo estoy muy emocionada. How are you feeling today? ¿Cómo te sientes? That's another way of saying, ¿cómo estás? If you want to specifically ask about someone's feelings, you can say, ¿cómo te sientes? Now you try it. Repeat after me. Repite. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Now, how are you feeling today? ¿Cómo te sientes hoy? Are you happy? ¿Estás feliz? Si estás feliz y lo sabes, vamos a aplaudir. Si estás feliz y lo sabes, vamos a aplaudir. Si estás feliz y lo sabes, si estás feliz y lo sabes, si estás feliz y lo sabes, vamos a aplaudir. Si estás triste y lo sabes, vamos a llorar. Si estás triste y lo sabes, vamos a llorar. Si estás triste y lo sabes, si estás triste y lo sabes, si estás triste y lo sabes, vamos a llorar. ¿Estás asustado? ¿Asustado? Si estás asustado y lo sabes, vamos a escondernos. Si estás asustado y lo sabes, vamos a escondernos. Si estás asustado y lo sabes, si estás asustado y lo sabes, si estás asustado, vamos a escondernos. Hola, explorador. How are you? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿O estás mal? Ok, yo estoy muy bien. Today, I'm talking to you about a new letter. Una letra nueva. La letra M. Repite. M. La letra M dice So I put my two lips together and I push out the sound. You try it. Muy bien. Let's write la letra M. Vamos a escribir la letra M. Get your writing finger ready. El dedo. Empezamos arriba. Let's start at the top. Una línea para abajo. Arriba. Hasta el medio. Para arriba. Y abajo. M mayúscula. Now let's write la M minúscula. We start with one line down. Go back to the top. And then we're going to do two bumps. One, two. M minúscula. Muy bien. Now, why don't we try to think of some words that start with M. Como mamá. Repite. Mamá. Mi mamá se llama Leslie. ¿Cómo se llama tu mamá? What's your mom's name? ¿Cómo se llama tu mamá? Muy bien. Mamá. How many syllables are in the word mamá? Let's count to find out. Vamos a aplaudir. Ma, ma. We clapped and opened our mouths two times. Dos sílabas. Two syllables. Dos sílabas. Muy bien. Ma, no. Yo tengo una, dos manos. Repite, manos. How many syllables are in the word mano? Vamos a aplaudir. Ma, no. We clapped and opened our mouths two times. Dos sílabas. Muy bien. Maestra. A teacher, like me. Yo soy una maestra. How many syllables are in the word maestra? Let's clap to find out. Ma-es-tra. We clapped and opened our mouths three times. Tres sílabas. Muy bien. Mono. Repite. Mono. How many syllables are in the word mono? Vamos a aplaudir. Mo-no.
We clapped and opened our mouths 2 times. Dos sílabas. ¡Excelente! Thanks for coming to practice your Spanish with me. See you soon. Hasta pronto. Hola, explorador. I'm glad you're here. Today, I want to talk to you about a very important place. School. La escuela. Repite. La escuela. Excelente. Some of you guys may go to school. Some of you may go to school in a few years. And some of you may do school at home. Which one are you? Muy bien. Do you remember how to say teacher in Spanish? Sí, maestra. Repite. Maestra. Muy bien. We say maestra if it's a girl teacher and maestro if it's a boy teacher. Maestra starts with a letter M. Maestra. Muy bien. Let's talk about a few other school words. La pizarra. Repite. La pizarra. How many syllables are in the word pizarra? ¿Cuántas sílabas hay en la palabra pizarra? Let's clap and find out. Vamos a aplaudir. Pizarra. We clapped and opened our mouths 3 times. 3 syllables. 3 sílabas. Do you know what we write on la pizarra with? Sí. Tiza. La tiza. Repite. La tiza. Muy bien. And if you want to erase it, we use el borrador. Repite. El borrador. El borrador se usa para borrar. ¡Excelente! El lápiz. Repite. El lápiz. El lápiz es amarillo. La pluma. Repite. La pluma. La pluma es azul. El cuaderno. Repite. El cuaderno. How many syllables are in the word cuaderno? ¿Cuántas sílabas hay en la palabra cuaderno? Vamos a aplaudir. Cuaderno. We clapped and opened our mouths 3 times. 3 sílabas. El escritorio. Repite. El escritorio. Escritorio starts with E. Escritorio. La mochila. Repite. La mochila. Mochila starts with la letra M. Mochila. Muy bien. Thanks for coming and learning with me. I'll see you soon. Hasta pronto. Adiós. Hola, explorador. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿O estás mal? Yo estoy muy bien. Yo estoy feliz. I'm so happy to see you. Estoy muy feliz de verte. Hoy vamos a hablar sobre las formas. Today, we're going to talk about shapes. Las formas. Do you remember all of the shapes we talked about before? ¿Te acuerdas las formas de antes? El círculo. El rectángulo. El triángulo. Y el cuadrado. Muy bien. So now I'm going to introduce you to some new, very important shapes. First shape is el óvalo. Óvalo. It kind of looks like a círculo that has been stretched out. Maybe like an egg. Un óvalo. Óvalo comienza con O. O. Óvalo. Muy bien. La estrella. Repite. Estrella. Estrella starts with the letter E. E. Estrella. How many syllables are in the word estrella? Let's clap to find out. Vamos a aplaudir. Estrella. We clap and open our mouths 3 times. 3 sílabas. Muy bien.
octágono. How many sides does an octágono have? ¿Cuántos lados tiene un octágono? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octágono. Muy bien. And the last shape we're going to talk about today is my favorite. El corazón. Corazón starts with the letter C. Corazón. How many syllables are in the word corazón? Let's clap to find out. Corazón. We clap and open our mouths three times. Tres sílabas. Muy bien. So, let's review all of our shapes. Círculo. Triángulo. Rectángulo. Cuadrado. Óvalo. Estrella. Octágono. Corazón. Muy bien. Hasta luego. Hola, explorador. Bienvenido a la escuela. Do you remember where I am? Sí, la escuela. This is where we come to learn. Now, I'm excited because I have a fun game for us to play. Would you like to play? ¿Quieres jugar? Excelente. I am going to give you clues to a word. If you remember what that word is in Spanish, shout it out. Are you ready? ¿Estás listo? Muy bien. This is the person who teaches in the classroom. Sí, el maestro o la maestra. This is the room in the school where we learn. ¿Dónde aprendemos? Sí, el aula de clase. El aula de clase. Muy bien. These are the things that we read and get a lot of information out of. What is it? ¿Qué es? Muy bien. El libro. This is the place where la maestra sits down to do her work. Sí. El escritorio. Repite. El escritorio. How about the students? Where do they sit to do their work? Sí, el pupitre. Muy bien, el pupitre. What do we use to write with? That was a trick question. It's two things. Did you either say el lápiz o la pluma? They're both correct. Muy bien. So, this is usually really big, really green, and the teacher writes on it. Sí, la pizarra. And what does the teacher use to write on la pizarra? Sí, la tiza. Muy bien. And for our last clue, I think you'll know this one because Arturo uses it all the time. Do you remember my friend Arturo? If you haven't played with him, you should check it out. Spanish Safari. What do you put on your back to carry all of your things to school? Sí. La mochila. Excelente. You are so good at this game and your Spanish is getting awesome. Keep practicing. Sigue practicando. Hasta luego. Hola, explorador. How are you? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿O estás mal? If you are responding just for yourself, you would say, yo estoy bien. Or you could say, yo estoy mal. However, if you're with a friend and you want to respond for the both of you, you could say, nosotros estamos bien. You try it. Repite. Nosotros estamos bien. Excelente. Yo estoy bien. I am helping a friend prepare for a party. Una fiesta. Repite. Fiesta.
Excelente. It's my job to think of things that we could serve for food. La comida. Como frutas. I love serving frutas at a party. Sandía. Manzana. Naranja. Fresas. Uvas. Y banana. Do you remember all of those words? Excelente. What else could we serve? ¿Qué más podemos servir en la fiesta? Oh, sí. Chips. Now, Spanish is spoken in many different countries. That means there are a lot of different ways to say the same thing. None of them are wrong. They're all right. So, for this, in some places we call them papas or papitas. And in other places we call them churros. You can choose whichever one you like best. Papas o churros. Galletas. Repite. Galletas. Mis favoritas tienen chispas de chocolate. Galletas con chispas de... Hola, explorador. How are you? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿O estás mal? If you are responding just for yourself, you would say, yo estoy bien. Or you could say, yo estoy mal. However, if you're with a friend and you want to respond for the both of you, you could say, nosotros estamos bien. You try it. Repite. Nosotros estamos bien. Excelente. Yo estoy bien. I am helping a friend prepare for a party. Una fiesta. Repite. Fiesta. Excelente. It's my job to think of things that we could serve for food. La comida. Como frutas. I love serving frutas at a party. Sandía. Manzana. Naranja. Fresas. Uvas. Y banana. Do you remember all of those words? Excelente. What else could we serve? ¿Qué más podemos servir en la fiesta? Oh, sí. Chips. Now, Spanish is spoken in many different countries. That means there are a lot of different ways to say the same thing. None of them are wrong. They're all right. So, for this, in some places we call them papas or papitas. And in other places we call them churros. You can choose whichever one you like best. Papas. O churros. Galletas. Repite. Galletas. Mis favoritas tienen chispas de chocolate. Galletas con chispas de chocolate. Helado. Repite. Helado. Pizza. Repite. Pizza. And this? What do we call this? ¿Cómo se llama esto? In some places, we call it pastel. But I like to call it torta. Repite. Pastel. Torta. They're both all right. Excelente. What kind of foods would you serve at a party? ¿Qué tipo de comida servirías en una fiesta? If you have any suggestions and would like to know how to say it in Spanish, get a grown-up to help you leave a comment, and I'll make a video with the answers. ¡Hasta luego! ¡Hola, exploradores! ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están más o menos? ¿O están mal? Yo estoy muy bien. I would like to play a game with you guys today. Yo quiero jugar con ustedes hoy. Would you like to play? If you would, you could say, ¡sí! Yo quiero jugar. Repite. Sí, yo quiero jugar. Now, if you're with a friend and you both want to answer, you guys should say sí. Nosotros queremos jugar. Repite. Sí, nosotros queremos jugar. Excelente. First, I need to make sure that you guys remember these letters. Las letras. M. La M dice.
M. El P. La P dice P. Excelente. M y P. Now, in the game, I'm going to mention some words in Spanish, and I want you to tell me if it starts with M or P. Are you ready? ¿Están listos? Excelente. La primera palabra. Mono. Repite. Mono. What letter does it start with? Sí. Mono comienza con M. Muy bien. Puerta. Repite. Puerta. Does puerta start with M or P? Muy bien. Puerta comienza con P. Mamá. Mamá comienza con M o P. Sí, mamá comienza con M. Excelente. Papá. Repite. Papá. Papá comienza con M o P. Excelente. Papá comienza con P. Maestra. Repite. Maestra. Maestra comienza con M o P. Excelente. Maestra comienza con M. Pantalones. Repite. Pantalones. Pantalones comienza con M o P. Sí, pantalones comienza con P. Muy bien. Mesa. Mesa comienza con M o P. Sí, mesa comienza con M. Puerta. Puerta comienza con M o P. ¡Estupendo! Puerta comienza con P. ¡Excelente! You guys did so well. Muy bien. I hope to play with you again soon. ¡Hasta luego! ¡Hola, explorador! I'm so excited you're here today. Would you like to play a game with me? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Estupendo! Let's play a guessing game. I'm going to give you a word, and then you have to tell me which picture it is. ¿Estás listo? Are you ready? Muy bien. La escuela. Sí, es la escuela. Muy bien. La maestra. ¿Cuál es la maestra? Estupendo. La maestra. El escritorio. ¿Cuál es el escritorio? ¡Sí! ¡El escritorio! La pizarra. ¿Cuál es la pizarra? ¡Sí! ¡Es la pizarra! ¡Muy bien! La tiza. La tiza se usa para escribir en la pizarra. ¿Cuál es la tiza? ¡Muy bien! ¡La tiza! La pluma. ¿Cuál es la pluma? ¡Estupendo! Es la pluma. El lápiz. ¿Cuál es el lápiz? ¡Sí! ¡El lápiz! ¡Muy bien! El cuaderno. ¿Cuál es el cuaderno? ¡Sí! ¡El cuaderno! ¿Y el libro? ¿Cuál es el libro? ¡Muy bien! ¡El libro! ¡Excelente! El borrador. ¿Cuál es el borrador? ¡El borrador! ¡Muy bien! La mochila. ¿Cuál es la mochila? ¡Muy bien! La mochila. What a great job, guys. That was so much fun. ¡Qué divertido! I hope you come and practice again with me soon. ¡Hasta luego! Hola, exploradores. How are you guys doing today? ¿Cómo están? ¿Están bien?
¿Están más o menos? ¿O están mal? ¿Están bien? ¡Excelente! Yo estoy muy bien. Today, I'm coming to teach you about a new letter. La letra P. Sí, la letra P. Repite. P. ¡Excelente! La letra P dice... Inténtalo. Muy bien. Are you ready to write la letra P? ¿Están listos para escribir la letra P? Get your writing finger ready. Comenzamos desde arriba. Y hacemos una bomba. P. La P mayúscula. Vamos a escribir la P minúscula. Empezamos en el medio y bajamos. Otra vez al medio y hacemos el círculo. ¡Excelente! La letra P. Why don't we come up with some words that start with P? Muy bien. Papá. Repite. Papá. ¡Estupendo! How many syllables are in the word papá? ¿Cuántas sílabas en la palabra papá? Vamos a aplaudir. Pa, pa. We clap and open our mouths two times. Dos sílabas. Muy bien. Pizarra. Repite. Pizarra. ¿Cuántas sílabas hay en la palabra pizarra? Vamos a aplaudir. Pizarra. Nosotros aplaudimos y abrimos la boca tres veces. Son tres sílabas. Muy bien. I have another word. It looks like papá, except that it doesn't have an accent. It's called papa. Repite, papa. It's a potato, so make sure that you don't call your dad a potato. When you say papá, you're calling your dad, but when you say papa, you're talking about a potato. Muy bien. Puerta. Repite. Puerta. La puerta se abre y se cierra. Puerta. Muy bien. Pantalones. Repite. Pantalones. How many syllables are in the word pantalones? ¿Cuántas sílabas en la palabra pantalones? Vamos a aplaudir. Pantalones. We clap and open our mouth. Four times. Aplaudimos. Uno, dos, tres, cuatro veces. Cuatro sílabas. ¡Excelente! Thanks for joining me today, guys. I hope you learned a lot about la letra P. We'll see you soon. Adiós. Hola, explorador. How are you? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿Estás mal? ¡Excelente! Yo estoy muy bien. Today, I wanted to talk to you about my favorite meal of the day. Breakfast. Desayuno. Repite. Desayuno. Muy bien. Wonder how many syllables are in the word desayuno. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra desayuno? Vamos a aplaudir. De-sa-yu-no. We clapped and opened our mouths. Four times. That means there's four syllables. Cuatro sílabas. ¡Excelente! Now, some of my favorite foods for desayuno. Mi comida favorita del desayuno. Las panquecas. Los panqueques. You can say it either way. Los huevos. La tocineta. Me encanta la tocineta. El pan tostado. El pan tostado. Muy bien. Do you know what I like on top of my pan tostado? A mí me gusta la mantequilla. Excelente. La fruta. La fruta. Puedes comer bananas, manzanas, naranjas, uvas, fresas o sandía. Which one do you like? ¿Cuál te gusta a ti? I like all of them. A mí me gustan todas. Pero mi favorita
La naranja. Me encanta la naranja. Excelente. ¿A tu mamá y a tu papá quizás les gusta el café? ¿El café? ¿O el café con leche? Café con leche. Muy bien. Para el desayuno también puedes comer la avena o el cereal con leche. Excelente. What did you have for breakfast this morning? ¿Qué comiste para el desayuno esta mañana? Yo comí panquecas, naranjas y café. Muy delicioso. So, when you have breakfast, what kind of utensil do you use? ¿Qué usas para comer tu desayuno? La cuchara. Repite. Cuchara. El tenedor. Repite. El tenedor. El cuchillo. Repite. El cuchillo. El plato. Repite. El plato. Y el vaso. Repite. El vaso. Excelente. All of this stuff goes on the table. La mesa. Muy bien. I hope you enjoyed your breakfast. Espero que hayas disfrutado tu desayuno. Hasta la próxima. Adiós. Hola, explorador. How are you? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿Estás triste? If you're all alone, you can say, yo estoy bien, yo estoy más o menos, o yo estoy triste. But if you have someone with you and you would like to answer for all of you, you can say, estamos bien, estamos más o menos, o estamos mal. Yo estoy muy bien, yo estoy feliz. Today, I would like to practice my counting with you. Hoy quiero contar con ustedes. Are you ready? Vamos a comenzar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. 20! ¡Excelente! Now, why don't we practice counting something? Ya sé, vamos a contar frutas. ¿Listo? Las manzanas. Vamos a contar las manzanas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 manzanas. Muy bien. Vamos a contar las sandías. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sandías. Muy bien. Vamos a contar las fresas. ¿Listo? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 fresas. Son muchas fresas. Ok, vamos a contar las bananas. ¿Listo? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 11 bananas. Muy bien. Y ahora vamos a contar la naranja. Una naranja. Estupendo. What a great job. I love counting. Me encanta contar. And thanks for helping me. I hope to see you again soon. Hasta pronto. Adiós. Hola, explorador. What's your name? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Kelly. How are you doing today? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Cómo se llama él? Él se llama Arturo. ¿Cómo está Arturo? Ha
Arturo está muy bien. Él está feliz. ¿Quién es ella? Who is that? ¿Quién es ella? Ella es la hermana de Arturo. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Eliana. ¿Cómo está Eliana? Eliana está triste. Pobre Eliana. I hope she feels better soon. Espero que se sienta mejor pronto. ¿Quién es él? Él es el amigo de Arturo. ¿Cómo se llama él? Él se llama Esteban. ¿Cómo está Esteban? Oh, Esteban está cansado. He should go take a nap. Él debería ir a descansar. ¿Quién es ella? Ella es la amiga de Arturo. Ella se llama Isabela. ¿Cómo está Isabela? Isabela está muy bien. Ella está feliz. Excelente. Now, it's your turn. Find someone in your family or a friend and you should ask them these questions. First, ask what their name is. ¿Cómo te llamas? Once they answer, you can say, yo me llamo, and then you give them your name. Then you should ask them how they're doing. ¿Cómo estás? Once they answer that, you can let them know how you are doing. You can say, yo estoy bien. Yo estoy más o menos. Yo estoy mal. You could say, yo estoy feliz. Yo estoy triste. Or, oh, yo estoy cansado. I hope you get to practice soon, and I'll see you. Adiós. Hola, exploradores. ¿Cómo están? How are all of you doing today? ¿Están bien? ¿Están más o menos? ¿O están mal? Yo estoy muy bien. Today, I'm feeling very hungry. Yo tengo hambre. You guys hear my tummy growling? Tengo hambre. Would you like to help me make a sandwich? Excelente. In Spanish, there are several ways where you can say sandwich. You can say un sandwich, un emparedado, o una torta. Excelente. So, what are the ingredients to make an emparedado? Necesito pan. Necesito lechuga. Tomate. Pavo. Jamón. Queso. Mayonesa. Y salsa de tomate. What do you like to have on your sandwich? ¿Qué te gusta en tu emparedado? How about we build it? Okay. Primero, vamos a poner el pan. Segundo, vamos a poner mayonesa. Tercero, vamos a poner salsa de tomate. Cuarto, vamos a poner queso. Quinto, vamos a poner el jamón. Sexto, el pavo o jamón de pavo. Séptimo, la lechuga. Y octavo, el tomate. De último, o noveno, vamos a poner el otro pan. ¡Excelente! Ya está listo mi sándwich. ¡Qué delicioso! Me lo voy a comer. I hope to see you again soon. ¡Adiós! Hola, explorador. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿Estás mal? Yo estoy muy bien. Today, I'm here to teach you about a new letter. Una letra nueva. La letra F. Repite. F. Muy bien. When I say F, I put my lips underneath my teeth. You try it. F. Excelente. Are you ready to write the letter? Vamos a escribir la letra F.
Start at the top, one line down. Go to the top, across, the middle, across. F, F mayúscula. Ahora vamos a escribir la F minúscula. Vamos al medio, hasta abajo, al medio, al lado. Y vamos un poquito más abajo, hacia el lado. F minúscula. Excelente. Now, let's come up with some words that start with F. Como flor. Repite. Flor. Mi flor favorita es el girasol. El girasol es una flor. Muy bien. Falda. Repite. Falda. How many syllables are in the word falda? ¿Cuántas sílabas hay en la palabra falda? Vamos a aplaudir. Falda. We clapped and opened our mouths two times. Dos veces. That means there's two syllables. Dos sílabas. Muy bien. Foto. Repite. Foto. Usamos una cámara para tomar una foto. Te voy a tomar una foto. Excelente. Ahora tú tómame una foto a mí. Muy bien. Foto. Fresa. Repite. Fresa. Fresa comienza con F. La fresa es una fruta. Fresas son rojas y las fresas son deliciosas. Do you like them? ¿Te gustan las fresas? A mí me encantan las fresas. Muy bien. Thanks for coming and playing with us today, and I hope you get to practice la letra F. So why don't you walk around your house and see if you can find any F. Muy bien, hasta la próxima. Hola, explorador. Estoy muy feliz de que estás aquí. Feliz. Repite. Feliz. Déjame ver tu cara feliz. Muy bien. Feliz. Comienza con la letra F. Do you remember what the letra F looks like? Sí, F mayúscula, F minúscula. Muy bien. Today I would like to play a game. Yo quiero jugar un juego. Would you like to play with me? ¿Quieres jugar conmigo? Muy bien. A number is going to pop up, and I want you to tell me the name of the number in Spanish. Do you think you can do that? ¿Estamos listos? Muy bien. ¿Qué número es? 15. Muy bien. 12. Muy bien. 20. Estupendo. 1. 2. 5. 20. 10. 3. 8. 17. 9. 7. 16. Muy bien. You are really getting to know those numbers. Let's practice counting them all in a row before you go, okay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. ¡Estupendo! ¡Good job! ¡Muy buen trabajo! ¡I'll see you again soon! ¡Adiós! ¡Hola, explorador! Estoy muy feliz de que estás aquí. Today, I'm here to teach you a new letter. Vamos a aprender una letra nueva. La letra N, N, N. Repite, N. When I say N, N, I put my tongue up on the roof of my mouth and push the sound out. N, N, N. Muy bien. Are you ready to try to write the letter? Vamos a escribir la letra. N, N. N. N mayúscula. N, N. N. N minúscula.
minúscula. ¡Estupendo! Escribimos la letra N. Now, let's come up with some words that start with N. Como noche. Repite, noche. En la noche salen la luna, las estrellas, y todos vamos a dormir. La noche. Muy bien. Naranja. Repite, naranja. ¿Cuántas sílabas hay en la palabra naranja? Vamos a aplaudir. Naranja. Aplaudimos y abrimos la boca tres veces. Significa que tiene tres sílabas. Muy bien. Nube. Repite, nube. A veces las nubes son blancas y a veces las nubes se ponen grises. Cuando se ponen grises es porque va a llover. Muy bien. Niño y niña. Repite, niño, niña. ¿Tú eres un niño o una niña? Muy bien. Thanks for coming and practicing your Spanish with me. I'll see you again soon. Adiós. Hola, explorador. ¿Cómo están? How are all of you doing? If you are by yourself, you would say, yo estoy bien. Yo estoy más o menos. O yo estoy mal. But if you are with a friend and you want to answer for all of you, then you can say, nosotros estamos bien. Nosotros estamos más o menos. O nosotros estamos mal. Now, if it's only girls, then you would say, nosotras estamos bien. Nosotras estamos más o menos. Nosotras estamos mal. Muy bien. ¿Cómo están? Excelente. I would like to play a game today. Yo quiero jugar. Would you like to play with me? ¿Quieres jugar conmigo? Muy bien. Today, I am going to review with you two letters. Dos letras. La letra F y la letra U. F, U. Muy bien. So, we're going to look at some pictures and then we have to decide if they belong with F or with U. U, U. Muy bien. Flor. Flor comienza con O, U, U. Flor comienza con F. Muy bien. Uvas. Uvas. Uvas comienza con F, O, U, U, U. Muy bien. Uvas comienzan con U, U, U. Falda. Repite. Falda. Falda comienza con F, O, U, U, U. Muy bien. Falda comienza con F. Unicornio. Repite. Unicornio. Comienza con F, O, U, U, U. Unicornio comienza con U. Muy bien. Uña. Repite. Uña. Uña comienza con F o con U, U, U. Uña comienza con U, U, U. Muy bien. Fresa. Repite. Fresa. Fresa comienza con F o con U, U. Sí. Fresa comienza con F. Uno. El número uno comienza con F o con U, U, U. Muy bien. Uno comienza con U, U, U. Fruta. Repite. Fruta. Comienza con F o con U, U, U. Sí. Comienza con F. Thank you so much for coming to play with me. And I hope to see you again soon. Hasta pronto. Adiós. Hola, explorador. ¿Cómo estás? I'm doing well. I had a busy morning. I always have busy mornings. Do you want to know what I usually do? Okay. En las mañanas, yo siempre me tengo que despertar. Oh, yo me tengo que despertar. Después, me tengo que bañar.
¿Me tengo que cepillar los dientes? ¿Me tengo que peinar? ¿Me tengo que vestir? Primero me pongo una camisa. Me pongo pantalones. Me pongo las medias. Y me pongo los zapatos. Después, yo tengo que desayunar. Cuando uno come en la mañana, se llama desayuno. The first meal of the day. Breakfast. Desayuno. En las mañanas, yo me tengo que desayunar. After that, it just depends on the day. A veces, yo tengo que ir a la escuela. O yo tengo que jugar. What did you get to do today? ¡Qué divertido! What about at night? Are there things that you have to do before you go to bed? Sí, yo tengo que recoger. I always have to clean up. Yo tengo que recoger. Yo tengo que cenar. The last meal of the day, dinner. Cenar. Yo otra vez tengo que cepillarme los dientes. Tengo que lavarme la cara. Y tengo que ponerme las pijamas. Finalmente, tengo que ir a dormirme. Days are really busy, but they're fun. I hope you had a great day and you have a great day tomorrow. Adiós. Hola, explorador. I have something very important to talk to you about today. Agua. Repite. Agua. Agua starts with la letra A. A, A, agua. Muy bien. Agua can be found all over the earth. El agua se puede encontrar por toda la tierra. El agua está en el océano, en los ríos, en los charcos, y hasta la lluvia. It's a good thing that it's all over because we need it a lot. El agua es muy importante. Usamos agua para crecer plantas y árboles. We need water to grow plants and trees. El agua es para las plantas y los árboles. Y todos los animales usan agua. All animals use water, incluyendo nosotros. Nosotros usamos el agua para beber, igual que los animales. Todos los animales usan el agua para beber. We also use agua for many other things. Usamos el agua para limpiar, para nadar, y hasta para jugar. Since agua is so important, we better take care of it. That means that when you take a shower, try to take a fast shower. Báñate rápido. Never waste water. So if you're not using it, make sure to turn it off. Nunca desperdices el agua. Si no la estás usando, apágala. And make sure to clean up after yourself. That way our water always stays clean. Y asegúrate de siempre recoger tu entorno. Así el agua siempre estará limpia. I hope you remember all of these tips about agua. And I'll see you soon, explorador. Adiós. Hola, explorador. Hi, explorer. I'm so happy you're here today. I want to talk to you about the things that we have to do in order to stay healthy every day. Are you ready? ¿Estás listo? Excellent. This is my friend. Él es mi amigo. Él se llama Arturo. Arturo has a list of things that he has to do every day. And the very first thing we have to do is we have to wake up. Arturo se tiene que despertar. Despertar. Yo me tengo que despertar. Y tú, explorador, ¿tú te tienes que despertar? Repite. Sí, yo me tengo que despertar. Muy bien. Arturo se tiene que lavar
la cara. Se tiene que lavar la cara. Yo también. Yo me tengo que lavar la cara. How about you? Do you have to wash your face? ¿Tú te tienes que lavar la cara? If you do, repite. Sí, yo me tengo que lavar la cara. Muy bien. Arturo se tiene que cepillar los dientes. Repite. Cepillar los dientes. Yo también. Me too. Yo me tengo que cepillar los dientes. How about you? Do you have to brush your teeth in the mornings? ¿Tú te tienes que cepillar los dientes? Muy bien. If you do, say, yo me tengo que cepillar los dientes. ¡Excelente! Arturo se tiene que bañar. Bañar. Yo también me tengo que bañar. Yo me tengo que bañar. How about you? Do you have to shower or bathe every day? ¿Tú te tienes que bañar? Sí, repite. Yo me tengo que bañar. ¡Excelente! Arturo se tiene que peinar. Yo también. Yo me tengo que peinar. How about you? Do you have to comb your hair? ¿Tú te tienes que peinar? If you do, repite. Sí. Yo me tengo que peinar. ¡Estupendo! The last thing that Arturo has to do before he gets his day started. Él se tiene que vestir. Repite. Él se tiene que vestir. Yo también. Me too. Yo me tengo que vestir. And you? ¿Y tú? ¿Tú te tienes que vestir? If you have to get dressed every day. Repite. Sí. Yo me tengo que vestir. ¡Estupendo! That was just a small review of what we have to do in order to get ready every day to keep ourselves healthy and get our day started. I hope to see you again soon. Adios. Hola, explorador. How are you? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿Estás mal? Yo estoy muy bien. Today, I'm here to talk to you about family members. La familia. Excelente. Now, let's see if you remember from a little while ago when we talked about la mamá, el papá, la hermana, el hermano. Muy bien. Now, we're going to add more family members to our family tree. La mamá de mi mamá es la abuela. Repite. La abuela. Y el papá de mi mamá es el abuelo. El abuelo. Muy bien. So, your mom's mom. La mamá de tu mamá. Your grandmother. Tu abuela. How about your dad's mom? La mamá de tu papá. It's also your grandmother. La abuela. La abuela. Y how about your dad's dad? El papá de tu papá. That's your grandfather. El abuelo. Repite, el abuelo. So, if your mom or dad have any brothers or sisters, those are your aunts and uncles. So you could have la tía, repite, la tía. Or el tío, repite, el tío. And how about your cousins? Tus primos. La prima, if it's a girl, si es una niña, la prima. And if it's a boy, si es un niño, el primo. Repite, el primo. Muy bien. So let's review all of the family members. La mamá,
el papá, la hermana, el hermano, la abuela, el abuelo, la tía, el tío, la prima y el primo. ¡Excelente! Thanks for coming and practicing your Spanish with me. See you soon. Adiós. Hola, explorador. Today, I'm here to talk to you about two different letters. Dos letras distintas. We've already learned these letters, so now let's review. Primero, la letra N. 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 N mayúscula. N. 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 N minúscula. Ahora la E. 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 E mayúscula. E. 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 E minúscula. Muy bien. So, now we're going to come up with some words, and you're going to let me know if it starts with N, 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 or E, E, E. Are you ready? ¿Estás listo? Muy bien. N, nariz. Nariz starts with N, N, N. Muy bien. Elefante. Elefante starts with E. ¡Estupendo! Noche. N, n, noche starts with N, n, N. Comienza con N. Muy bien. Estufa. Repite. Estufa. Estufa starts with E, E, E. Muy bien. Nube. Repite. Nube. Nube starts with N, N, N. ¡Excelente! Estrella. Repite. Estrella. Estrella comienza con E, E, E. Nadar. Repite. Nadar. On this hot day, I wish I could go out so I could go nadar. Nadar comienza con N, N, N. Escalera. Repite. Escalera. Escaleras comienza con E. Escaleras. ¡Excelente! You've done such a great job. I hope to see you soon. ¡Hasta pronto! Hola, explorador. How are you? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Today, I'm going to talk to you about what different people are doing. Lo que están haciendo. Muy bien. Mira la foto. Look at the photo. Mira la foto. Es la mamá de Arturo. Repite. La mamá de Arturo. What is she doing? ¿Qué está haciendo? Ella está leyendo. Repite. Ella está leyendo. A mí me gusta leer. I like to read. A mí me gusta leer. Es el papá de Arturo. El papá de Arturo. Él está escribiendo. Repite. Él está escribiendo. I like writing. A mí me gusta escribir. ¿A ti te gusta escribir? ¡Excelente! Es la hermana de Arturo. Repite, la hermana de Arturo. Ella está coloreando. Sí, ella está coloreando. I really like to color. A mí me gusta mucho colorear. ¿A ti te gusta colorear? Muy bien. Es el hermano de Arturo. Repite,
el hermano de Arturo. Él está jugando. Él está jugando. I love to play. A mí me encanta jugar. ¿A ti te gusta jugar? Muy bien. El pez de Arturo. He's a pet. Él es una mascota. Él está nadando. Él está nadando. I love to swim. A mí me gusta nadar. ¿A ti te gusta nadar? ¡Excelente! Es Arturo. Arturo está jugando fútbol. Él está jugando fútbol. A mí me gusta jugar fútbol. ¿Y a ti? ¿Te gusta jugar fútbol? ¡Excelente! I hope you enjoyed this class. Nos vemos pronto. Adiós. Hola, explorador. Today, we are going to review two letters. Dos letras. La letra M y la letra A. 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 M. A. 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 Muy bien. So, you probably know the drill by now. I will show you a picture and then we decide if it goes with the M words or the A. A. A words. Muy bien. Mamá. Mamá comienza con M. Muy bien. Árbol. Árbol. Sí, árbol comienza con A, A, A. Maestra. Sí, maestra comienza con M. Mitón. Mitón. When your hands get really cold, se usan los mitones. Mitón comienza con M. Muy bien. Araña. Repite. Araña. Araña comienza con A, A, A. ¡Estupendo! Mano. Repite. Mano. Mano comienza con M. Avión. Repite. Avión. Avión comienza con A, A, A. ¡Excelente! Amarillo. My favorite color. Mi color favorito. Amarillo. Amarillo comienza con A, A, A. ¡Estupendo! You did such a great job. Now go around looking for things in your house that start with M or A, A, A. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola, explorador! How are you? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿O estás mal? Yo estoy muy bien. I'm here to teach you how to ask where something or someone is. Are you ready? ¿Estás listo? Muy bien. So, in Spanish, if we want to ask where, we say ¿dónde? So, if I want to ask where is Arturo, ¿dónde está Arturo? Now you try it. Repeat after me. ¿Dónde está Arturo? Muy bien. En su casa. Arturo está en la casa. Repite. Arturo está en la casa. Muy bien. Where is Arturo's sister Eliana? ¿Dónde está Eliana? ¿Dónde está Eliana? She's also at home. Está en la casa. Eliana está en la casa. Repite. Eliana está en la casa. You can also say ella está en la casa. Ella está en la casa. Muy bien. Now, it's the same if you want to ask about some things instead of someone. El lápiz.
repite el lápiz. ¿Dónde está el lápiz? ¿Dónde está el lápiz? El lápiz está en la mochila. Repite. El lápiz está en la mochila. Muy bien. La oruga. Oruga. ¿Dónde está la oruga? Repite. ¿Dónde está la oruga? La oruga está en el árbol. Repite. La oruga está en el árbol. Muy bien. El avión. Repite, el avión. ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? En el cielo. Sí, el avión está en el cielo. El avión está en el cielo. Now you know, whenever you want to ask where something or someone is, all you have to ask is, ¿dónde está? Muy bien, I'll see you next time. Adiós. Hola, explorador. I am so excited. Yo estoy muy emocionada. Repite, emocionada. My friends from the Savannah sent me pictures of their family members. Would you like to see them? ¿Los quieres ver? ¡Estupendo! My friend, Profesor Leopardo, sent a picture of his cousin. La prima del señor Leopardo. La prima. And my friend Umi sent a picture of her cousin. This cousin is a boy. El primo. El primo de Umi. Muy bien. My friend Esteban, el elefante, sent a picture of his grandfather. El abuelo de Esteban. Repite, el abuelo. And my friend Oscar sent a picture of his grandmother. La abuela de Oscar. Repite, la abuela. Arturo sent a picture of his uncle. El tío de Arturo. El tío. And my friend Isabela la jirafa sent a picture of her aunt. La tía de Isabela. La tía. ¡Estupendo! You should draw a picture of your family members. You can put la mamá, el papá, la hermana, el hermano, la abuela, el abuelo, la tía, el tío, la prima y el primo. I'll see you soon. Adiós. Hola, explorador. How are you? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿O estás mal? Yo estoy muy bien. I have some pictures of my friends in the Savannah. They have all kinds of feelings today. Would you like to see them? ¿Los quieres ver? Excelente. Él es mi amigo Tomás. How do you think Tomás is feeling? ¿Cómo está Tomás? Tomás está enojado. Enojado. Ella es mi amiga María. How is María feeling today? ¿Cómo está María? María está aburrida. She seems to be bored. Aburrida. Él es mi amigo Tanvir. How is Tanvir? ¿Cómo está Tanvir? Tanvir está cansado. Cansado. Ella es mi amiga Rebeca. ¿Cómo está Rebeca? Rebeca está asustada. Repite, asustada. Ella es mi amiga Andrea. ¿Cómo está Andrea? Sí, Andrea está feliz. Yo estoy feliz. How are you, explorador? ¿Cómo estás tú? Estupendo. I'll see you soon. Adiós.
explorador. I'm hungry. Yo tengo hambre. I'm thinking about what I should eat. There's some things that I like. Me gustan. And there's some things I don't like. No me gustan. Let me show you. El pollo. Me gusta el pollo. Es muy delicioso. El pescado. Yuck. No me gusta el pescado. El brócoli. Me gusta el brócoli. El maíz. No me gusta el maíz. El arroz. Me gusta el arroz. Las papas. No me gustan las papas. Hoy voy a comer pollo, arroz y brócoli. ¡Delicioso! What are you going to eat? ¿Qué vas a comer tú? Muy bien. I hope you enjoy. Hasta la próxima. Hola, explorador. I got a note from my friend Arturo. Una nota de mi amigo Arturo. He says that he wants to come play with me. Él quiere venir a jugar conmigo. But first, he has a list of chores that he has to do. Would you like to see what he has to do? He says, yo me tengo que bañar. He has to take a shower. A él se tiene que bañar. Yo me tengo que cepillar los dientes. He has to brush his teeth. Él se tiene que cepillar los dientes. Yo me tengo que vestir. He has to get dressed. Él se tiene que vestir. Yo me tengo que peinar. Oh, we wouldn't want him coming out with crazy hair. He has to comb his hair. Él se tiene que peinar. Yo tengo que alistar mi mochila. He has to get his book bag ready. Él tiene que alistar su mochila. Y yo tengo que comer. Oh, very important. He has to eat. Él tiene que comer. And then he'll be right over. I'm excited. What are you going to do today? ¿Qué vas a hacer hoy? I'll see you soon. Adiós. Hola, exploradores. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Would you like to play a game with me today? ¿Quieren jugar conmigo? Estupendo. What we're going to do is that I want you guys to find any of the shapes that are hidden in the savannah. If you find it, just call it out. Sí. El círculo verde. Repite, el círculo verde. Muy bien. Sí, es el octágono anaranjado. Repite, octágono anaranjado. Sí, es un cuadrado azul. Repite, cuadrado azul. Muy bien. Sí, es un corazón rosado. Repite, el corazón rosado. Sí, es una estrella amarilla. Repite, estrella amarilla. Sí, es un óvalo morado. Repite, óvalo morado. Muy bien. That was fun. You did a great job finding all those shapes. I hope to see you again soon. Hasta pronto. Hola, explorador. How are you? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿O estás mal? Yo estoy muy bien. Mira, look. All these bubbles son burbujas. Repite. Burbujas. Muy bien. There sure are a lot of bubbles. Hay muchas burbujas. Let's count them. Vamos a contar. Uno, dos, tres,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 burbujas. Muy bien. Thanks for coming and playing with me. Nos vemos pronto. Adiós. Hola, explorador. I'm here studying. Estoy estudiando. I'm practicing my letters. Las letras. Would you like to help me make sure I remember all of them? Gracias. La letra M. La M dice M. Muy bien. Which one of these words do you think starts with M? Mamá o árbol? Sí, mamá comienza con M. Muy bien. F. Repite. F. La F dice. Which one of these two words do you think starts with F? Libro o flor. Sí, flor comienza con F. Muy bien. N. N. Repite. N. Muy bien. La N dice. Which one of these words do you think starts with Niño. Mamá. Niño. Niño comienza con N. U. Repite. U, U, U. La U dice U, U, U. Muy bien. Which one of these words starts with U? Unicornio. Mesa. Sí, unicornio comienza con U, U, U. Muy bien. P. Repite. P. La P dice p, p, p. Which one of these words starts with p, p, p? ¿Cuál palabra comienza con P? Libro. Pizza. P, p, pizza comienza con P. ¡Estupendo! This is my last letter. La última letra. L. Repite, L. L dice L, L, L. Muy bien. Which one of these words starts with L? ¿Cuál palabra comienza con L? León. Dinosaurio. Sí, L, L, León. ¡Estupendo! You were so much help. Thank you so much. And I'll see you soon. Hasta pronto. Adiós. I am so excited today. Yo estoy muy emocionada. I am going on a picnic with my friends, Arturo y Eliana. I am so, so excited. Do you guys like picnics? I love picnics. A mí me encanta. I have prepared some food that I would like to take with me. Would you like to see what it is? La comida. La fresa. Repite, fresa. I have one fresa, but I think I need more. Muchas fresas. Muy bien. Las galletas. Repite, galletas. What's your favorite kind of cookie? ¿Cuál es tu galleta favorita? Mi favorita es las galletas de chocolate. La sandía. Repite, sandía. La piña. Repite, la piña.
El pollo. Repite. El pollo. Las uvas. Repite. Las uvas. ¡Estupendo! Do you think that'll be enough food? What else should I take? I have an idea. We need something to drink. Necesitamos algo para beber. Why don't we take some juice? Vamos a llevar jugo. Jugo de naranja. ¡Estupendo! I think I'm all ready. I'll see you guys later. Hasta pronto. Adiós. Hola, exploradores. I'm going to read a book. Yo voy a leer un libro. Would you like me to read it to you? ¡Estupendo! ¡Vamos a leer! This book is about animals. Los animales. What is this dog doing? He's eating. El perro está comiendo. This cat is playing with a ball. El gato está jugando con la pelota. This turtle is walking very slowly. La tortuga está caminando. Slowly, lentamente. This horse is running. Horses are much faster than turtles. El caballo está corriendo. El caballo es muy rápido. The rabbit is jumping. El conejo está saltando. The bird is flying. El pájaro está volando. The fish is swimming. El pez está nadando. The iguana is sleeping. La iguana está durmiendo. El fin. Thank you for letting me read a story to you. Gracias por dejarme leerte un libro. I hope to see you again soon. Adiós. Hola, explorador. How are you? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿O estás mal? Yo estoy muy bien. I am here to teach you about a new letter. Una letra nueva. La letra L. Repite, L. La L dice L, L, L. You try it. Inténtalo. L, L, L. Muy bien. Now, let's write the L. Vamos a escribir la L. Use your finger. Vamos a usar el dedo. Start at the top, desde arriba hasta abajo. Y hasta el lado. L mayúscula. Muy bien. Now, let's do the lowercase letter. L minúscula. Start at the top and go down. Muy bien. L minúscula. Now, let's think about some words in Spanish that start with L. Como luna. Repite. Luna. How many syllables are in the word luna? ¿Cuántas sílabas hay en la palabra luna? Let's clap. Vamos a aplaudir. Luna. We clapped and opened our mouths two times. That means there's two syllables. Dos sílabas. Muy bien. Here's another word. Limón. Repite. Limón. Limón es una fruta. Do you like limones? Sometimes they're good, especially if you squeeze them and make juice. Lemonade. Muy bien. Otra palabra. Libro. Repite. Libro. El libro se abre y se cierra. Muy bien. How many syllables are in the word libro? ¿Cuántas sílabas hay en la palabra libro? Vamos a aplaudir. Libro. We clapped and opened our mouths two times. That means there are dos sílabas. ¡Estupendo! Thanks for coming and practicing your letter L with me today. I hope to see you again soon. Adiós. Hola, explorador. I am so excited. Yo estoy muy emocionada. I have a game to play with you. Would you like to play with me? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Excelente!
there. We're going to play a game where I am going to name an animal, and I want you to see if you find it behind me. Are you ready? ¿Estás listo? Estupendo. We are looking for el perro. ¿Dónde está el perro? Sí, ahí está el perro. Muy bien. ¿Dónde está el gato? El gato. El gato está en el árbol. Muy bien. El pájaro. ¿Dónde está el pájaro? ¡Sí! ¡El pájaro! ¡Excelente! El conejo. ¿Dónde está el conejo? ¡Sí! ¡Ahí está el conejo! ¡Muy bien! El avestruz. ¿Dónde está el avestruz? ¡Está allí! ¡El avestruz! ¡Excelente! Muy bien, explorador. That was so much fun. You found a lot of animals. I hope to see you again soon. Adios. Hola, explorador. I just went for a walk. Yo estaba caminando. I walked around my neighborhood. El vecindario. Repite, el vecindario. It looks really different from the savannah. What does your neighborhood look like? ¿Cómo es tu vecindario? Do you have a school? ¿Tienes una escuela? Repite, la escuela. Estupendo. What about a library? Una biblioteca. ¿Tiene una biblioteca? I love going to the biblioteca because I get all of my libros there. How about a hospital? ¿Tienen un hospital? Repite, hospital. That's where everybody who's sick goes to get feeling better. What about a grocery store? Un supermercado. ¿Tienen un supermercado? Estupendo. How about a post office? La oficina de correo. ¿Tienen una oficina de correo? Excelente. Do you guys have a police station? Una estación de policía. Repite. La estación de policía. And what about a fire station? ¿Tienen una estación de bombero? Repite. Estación de bomberos. Muy bien. Even though our neighborhoods all might look a little different, there's just so much we have in common. I hope you enjoy walking around yours. Adios. Hola, explorador. Mira. I have all these letters above. A, E, I, O, U. Those are the vowels, las vocales. Let's review. A, E, I, O, U. Estupendo! Vowels are really important because when we put a letter that is not a vowel, what we would call a consonant, together with a vowel, we make a unit of sound called a syllable. In Spanish, we use these all of the time in order to read and write. We've been practicing how to find syllables. For example, the word amarillo. How many syllables are in the word amarillo? In order to find out, all we have to do is clap. Let's try it. A-ma-ri-jo. We clapped and opened our mouths four times. That means there are four syllables. Now, instead of finding syllables, we're going to make some. Are you ready? ¿Estás listo? Estupendo. Look at this letter over here. This is a consonant called M. Repite, M. Excelente. If we take M and put
put it next to one of our vowels, a, it makes us sound ma, like mamá. Muy bien. Now, if we take our consonant m and put it next to our vowel e, it makes a sound me, like mesa. Muy bien. M and our vowel e, put them together. Me. Mío. Mine. Mío. Muy bien. How about M and O? Mo. Like mono. Estupendo. And let's try one more. Vamos a intentar uno más. M. U. Mu. As in muñeca. Estupendo. You are doing such a good job. I hope I see you again soon. Adios. Hola, explorador. How are you doing? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿O estás mal? Yo estoy muy bien. I wanted to practice making some syllables. Are you ready? Let's see if you remember what our vowels are. A. E, I, O, U. Estupendo. Now remember, in order to make a syllable, we need to take a consonant and a vowel and put them together. Let's try using a new consonant today. La letra P. Repite. P. Estupendo. So let's take P and put it with our vowel, A. Together it says, pa. Like papá. Muy bien. Now let's try P and E. Put it together, P. As in perro. Estupendo. Let's take that P again and put it with the consonant E. Put them together, P, like in pizarrón. Repite, pizarrón. Muy bien. P and O. Put them together, po, like pollo. Repite, pollo. Muy bien. P and U. Put it together, pu, like pulsera. Pulsera is bracelet. Repite, pulsera. Estupendo. What a great job. Make sure that you keep on practicing all of your vowels, a, e, I, o, u, so that you can come and make some more syllable sounds with me soon. Adios. Hola, explorador. Thanks for watching our channel, Spanish Safari. Don't forget to give us a huge thumbs up and follow us so that you can see all of our latest content. And if you would like to play with Arturo and friends, have one of your parents help you download Spanish Safari in the App Store or the Play Store. Hasta luego!